pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Camino a la promesa. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Libro del profeta Isaías, capítulo 32, verso 15. ¿Quién no ha atravesado un desierto a lo largo de su vida? Puede que aún no lo hayas experimentado o que lo estés atravesando ahora mismo. Puede que ya cuentes tu vida con más recuerdos que proyectos, o puede que todo esté aún por descubrir, pero en cualquier caso, los desiertos siempre aparecen en nuestras vidas, dando igual la edad y siempre en el peor momento. Aunque, ¿quién consideraría el actual momento de su vida como el ideal para atravesar uno de esos duros desiertos espirituales? Sin embargo, y esto, quien ya lo haya experimentado estará de acuerdo, si bien es en esos desiertos donde nuestras vidas son más duramente tratadas, son también las etapas de nuestras vidas en las que más maduramos. ¿Pero alguna vez te has parado a pensar que ese desierto en el que te encuentras es tuyo? Sí, los desiertos, esos en los que de tanto en tanto nos vemos inmersos, no son decorados ajenos a nuestras vidas, en los que somos abandonados a nuestra suerte, y no aparecen de repente por causa del azar. Los desiertos son escenarios reales y son, o bien, el ineludible destino del rumbo de nuestro caminar, o bien, la voluntad de Dios para nuestras vidas en este tiempo. Pero son los paisajes en los que se desarrolla nuestra vida espiritual en ese momento y como tal, como nuestros, debemos de vivirlos. ¿Qué es lo primero que se debe de hacer en el desierto? Correcto, buscar agua. Si aquí te viene a la mente el verso de Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, es muy posible que tu periplo por el desierto sea más llevadero. Y si ya encontraste agua, ¿qué más puedes necesitar? Refugio. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Salmo 59, versos 16 y 17. Ya solamente te es necesario la paz. Tener paz en medio de las pruebas y las tribulaciones es fundamental para aprovechar esos tiempos. No estar viviendo en un continuo desasosiego, deseando escapar de tu propia vida, te ayudará a vivir en esa certeza de que todo en este tiempo está en las manos de Dios, ya que Cristo está intercediendo por ti ante el Padre. Si vivimos con ese tipo de pensamiento, todo será más fácil. Pero que todo vaya a ser más fácil no implica que no vayamos a necesitar ayuda. ¿Y quién es nuestro ayudador? El Espíritu Santo. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que los desiertos son etapas difíciles, sin duda alguna. Pero recordemos por un momento los tiempos pasados en el desierto por Moisés, o por el rey David, o por el profeta Elías, o por el propio Jesús. Moisés
Tras 40 años de ser tratado en el desierto, pasó de ser un hombre impetuoso a ser el hombre más manso que había sobre la tierra. Agar, la esclava, comprobó en el desierto que ninguna de sus lágrimas fue ignorada por Dios, y no solo fue socorrida ella y su hijo, sino que recibió para éste grandes promesas. David, perseguido por Saúl, vivió escondido en el desierto, pero también de ese tiempo testifican parte de los más preciosos salmos que encontramos en la Biblia. Y a Elías, en el tiempo de su desierto, lo vemos sustentado, protegido y alimentado. ¿Cómo puedes pensar que Dios te abandonará en medio de tu desierto? Jesús, que también tuvo su desierto, fue duramente tentado en él, pero al final lo vemos victorioso y servido por los ángeles, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. La palabra de Dios nos dice que recibiremos el Espíritu Santo por fe, y es también por esa fe que veremos convertirse nuestros desiertos en tierra fértil. Pero no solo eso, sino que ese campo fértil en el que se transformará nuestro desierto será estimado como bosque, como un lugar de descanso, un lugar lleno de vida y de provisión, un lugar anhelado por aquellos que contemplen la obra que Dios ha llevado a cabo y está llevando a cabo en nuestras vidas. ¿Deseas esto? Pon tu vida y tus temores en manos de Dios. No dejes que el árido paisaje te detenga. Mira más allá. Confía en lo que Dios va a hacer contigo. No escuches las mentiras del enemigo. Esas cosas como tú no vas a poder, eso no es para ti, tú no estás preparado. Esas son puras mentiras del enemigo de toda verdad, que quiere seguir teniéndote convencido de que tú no vales para nada. Pero eso no es así. Tú has sido lavado con la sangre de Cristo, has sido comprado por el más alto precio y tu vida está en las mismísimas manos de Dios. Por lo tanto, no temas. Estás caminando hacia la tierra prometida. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.